Órale, ya empezamos con Lies of P de perro. ¿Cómo están todos los que estén aquí? ¿Por qué dije de Lies of P de perro? Qué mal chiste. Ignoren mi fondo, mis perros en serio decidieron aventarse una fiesta así estilo Las Vegas. Estuvo increíble, la verdad, hasta yo me divertí. Pero ahorita ya están bien cansados. Y es la razón por la que empecé la transmisión tan tarde. Estaba ocupado con ellos. Y pues ahora estamos, ¿qué les puedo decir? Esto tiene que ir un poquito más abajo. Esta cámara, digo. Dame chance. ¿Así? Sí, eso ya se ve correcto. ¿Qué estaba haciendo? ¡Ah! Estaba farmeando cosas. Ok. Entre sesiones de Lies of P, a veces farmeo. A ver, déjame ver que si sí hay stream. Sí, ahí está. A veces farmeo materiales. O sea, por eso me ven que siempre tengo bombas y cosas así. Estoy farmeando un poquito. No demasiado. La verdad es que me da flojera farmear. Entonces tengo 20 bombas, 20 de estas cosas. Y ya con eso ya estoy contento, básicamente. Y me da práctica contra algunos tipos de enemigos que son fáciles de farmear. En este caso estaba con el mercante de aquí. Supongo que vamos ahí. Y vamos a subir, vamos a ver qué demonios está pasando. Porque algo me dice que el nivel todavía sigue. Yo creo que todavía no estoy así como que cerca del jefe de la zona. ¿Y la perrita? Ah, está ahí. La pueden ver entre las almohadas. Ellos pusieron las almohadas y no yo. Y normalmente no, yo no le muevo. Yo dejo que estén como quieran. Subamos. Ah, sí, estaba usando la daga, ¿saben? Estaba pensando en estas cosas. Ok, eso está bien. Hasta ahorita no me he topado con un estatus que requiere el especial todavía. Tenía la esperanza de que eso me dé algún estatus de alguna manera. Estaría bueno. Pero bueno, ni modo. ¿Algún consumible? Ahora sí vamos para arriba. Ya que ya sabemos qué está pasando. No había que ir a la calle esta especial. Para nada. Y luego hay que subir un piso. Ya recordé. Ya checamos todo lo que está aquí abajo.
Ahora hay que llegar al elevador. O más bien, el elevador ya lo tomamos, ¿no? Si iba para arriba, sí, ya recordé. La música se detuvo. ¡Oh, no! ¿Qué hay aquí? Ese es el gato negro. Whoa, is that you? Sí. ¿Puedo mostrar algo más? No se me ocurre nada. Aquí va a haber una pelea. ¿Qué está pasando? Wow, you're really something. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Fighting is always my last choice, you know. But you're not getting anywhere near my sister, friend. You'll have to go through me first. Yo no sé de qué hablas. Was any of that true? In the end, I really don't care. There's only one reason we were given a mission. I'll let you go if you give me gold coin fruit. Ah, ¿de verdad? I had a feeling we might eventually see eye to eye. I like you. Don't trust you yet, but I'm a cat. I'm slow to trust. I'm sick of it. I'm sick of Krat. Sick to death of just surviving. Hurting, stealing, kidnapping. Surviving. When the hell does it end? Ni idea. My sister and I are going to leave for a different city. Get my eyesight back. A fresh new start as a family. You have to know that old man, Geppetto, is safe. We were never gonna hurt him. So please, just let my sister go. Ultimately, we want the same thing. Sí, como lo ves, no todo gas con garritas. Black Cat Mask. ¿De verdad? No hemos puesto lo mismo. And you have to know that old man Geppetto. Ultimately, we. Sí, yo te creo. Con garritas. ¿Qué garras te conseguiste? ¿Las del castillo? Son las únicas que se me ocurren. ¿Son curvas o son rectas? Que no tuve que pelear con él. Siento que va a haber una trampa en cualquier lugar. Oh, wow. Hemos subido bastante, Creo que ahorita voy a bajar de nuevo. Porque parece que acabo de hacer un ataque. Bajemos, son rectas, sí sé dónde las conseguiste. Están en el castillo. En la zona opcional de Gostok. Realmente son muy buenas. Si tú le pones ya sea fuego o sangrado, sí, yo sí sé dónde las agarras. No te preocupes. Es en el castillo de Godric, el de Limgrave. El primero, que digamos está en el norte. ¿Qué es esto? Gemini Protection. Ok. Por eso te pregunté si eran curvas o rectas, porque solo hay dos. Se usa dos manos, ¿sí? Sí, se usan a dos manos. ¿Los escudos no sirven? No, no sería bueno que uses escudos.
Realmente recomiendo que uses eso a dos manos. Ok. Ese es un títere. ¿De aquí ya vamos a tener puro títere o qué? ¿Es lo que está sucediendo? A mi izquierda, ¿qué hay? Ok. Nada. Hay que tener cuidado. Dark Moon, ¿y esto qué hace? ¿Qué activamos con esto? Ok, una trampa bastante común. Bastante fuerte. Ok, mi licacho. Ah, aquí puedo farmear bastante bien. Todos estos están corruptos. Tú también. Por ahora voy a dejar ese hombre, ahí, no hay bronca. Me gusta esta zona, ha sido los niveles más largos. Lo digo de buena manera, he requerido, esta es la segunda sesión. Y la verdad es que no me molesta. Por mí está bien. ¡Oh, Dios! No me estabas dejando curarme, bebé. Suena que se lo dije como a... a una pareja, ¿no? Bebé. Okay. Si la letra es más cercana a la A, es mejor, sí. Es va de S, A, B, C. Ese es el mejor. Ese sí es como la única excepción. Está muy oscuro. Ese es el mejor escalamiento que podrías tener. E es el peor. Bueno, de hecho el peor es rayita. Significa que no escala, pero... espero que ese sea más obvio. Sí, pero si ves algo con ese es especial. También recomiendo, si ya escala bien con destreza, hacerlo que escale con destreza más. Haciéndolo como... Kin. No sé cómo se traduzca Kin. Pero puedes cambiar la afinidad de las armas. Eso significa que puedes cambiar con qué escalan, ¿no? Puede ser que un arma de destreza escale con fuerza. Pero si haces que un arma de destreza escale con destreza, es mejor. Es buenísimo hacer cosas así. Es como hacer un arma pesada y cosas así. La cosa es que vas a tenerle que cambiar la ceniza de guerra, pero eso no es gran problema. Porque la ceniza de guerra que tienen las garras es muy común. Oh, Dios. ¿Te sube la letra a la B? ¿No dijiste que era A? Si va de A a B, es peor. Lo hiciste peor. A es bueno, B es ok. ¿Qué hay aquí? Ah, ya te vi. Después de C, a ver. Ah, ¿C de qué? ¿De destreza? ¿De fuerza? Porque según yo las garras son de las buenas para escalamiento.
De destreza, digo. Yo siempre hago mis garras, filosas. O de trueno, para que... Destreza. Ah, ok, ok, ok. Sí, esa sí... de hecho, no depende de la ceniza de guerra. No, se lo puedes cambiar al tipo de escalamiento que quieras, de hecho. Pero requieres un cuchillo de afilar específico. Que también está en el castillo. Pues en el mismo castillo, hasta el fondo en el sótano. Si no has explorado el castillo, deberías de hacerlo. Porque ahí está esa parte donde... Que te va a permitir cambiarle la afinidad a lo que se te antoje. Sin importar qué ceniza de guerra le pongas. Porque por default, solo le puedes cambiar el tipo de afinidad a algo compatible con tu ceniza de guerra. Pero las cenizas de guerra no compatibles también se valen. Pero requieres un cuchillo especializado para eso. Básicamente. O sea, normal, si tu afinidad de si tu ceniza de guerra, por ejemplo, es de trueno, generalmente solo le vas a poner trueno a tu arma. Pero si tienes otro cuchillo de afilamiento, uno, por ejemplo, especializado en fuego, por así decirlo. Ah, no, de hecho es mal ejemplo. Trueno y fuego no mezclan. Por razones... imagínate que tienes el cuchillo que te permite hacer de fuerza, ¿no? Pesado. Entonces puedes tener un arma pesada con una afinidad, con una ceniza de guerra de trueno. ¿Cómo se llama el objeto? ¿Cómo? Ya no me acuerdo. Creo que era el cuchillo de afilamiento de acero o de hierro. El básico no me acuerdo cómo, de qué material es. Pero el otro tampoco es así como tan distinto. Debería decir en la descripción qué afinidades permite. De hecho, no debería estar tan difícil de... De ver, está en tus key items, los de las llavecitas. El color te lo debería decir, me parece que es como gris. Si no es gris, es como beige. O sea, es metálico, pues. Es bastante obvio. Porque es un cuchillo normal. El de magia es azul, el de fuego es rojo. El de trueno es amarillo, etcétera, etcétera. O sea, no es así como... No es tan esotérico, afortunadamente. Creo que podemos hacer una prueba muy sencilla. ¿Qué ceniza de guerra estás usando con tu, con tus garras? Para saber, qué escalamiento tendría acceso normalmente. ¿Tienes cuchillo de piedra de afilar? No, ah, ok, ok. Te falta el de hierro, entonces no tienes el que yo estoy diciendo. Si está en el... ¿Has ido al sótano del castillo donde hay una araña enorme? El otro es de hierro. Ah, sí. Entonces sí tienes. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Sí puedes, sí, sí, sí. Sí, diría que puede ser armas pesadas y filosas. No sé cómo se traduce King en español, la verdad. ¿Apta? ¿Un arma apta? ¿De habilidad? vaya usted a saber. Antes se llamaban, agudas o filosas. En Demon's Souls era sharp. ¡Sharp! ¿Y eso lo hace el herrero? No, lo puedes hacer ahí en la fogata. También lo hace el herrero, pero lo puedes hacer en la fogata. Ahí donde es cenizas de guerra. Ahí en cenizas de guerra también. Después de que escoges una ceniza, puedes escoger la afinidad y... Pues nada más escoge la que mejor se ajuste a tus stats, pues. Lo de pesado y filoso es muy fácil porque uno es de destreza y otro es de fuerza. Pero hay otros menos obvios, ¿no? Obviamente el mágico escala con magia, pero fuego escala con fuerza, trueno escala con destreza. Eso no es obvio. Arte de fuego escala con fe. Sagrado escala con fe. ¡Guárale! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡No quiero eso! Oh, Dios. No voy a morir. No me morí. Seas cabrón. Ah.
No me imaginé un enemigo tan maldito aquí. Nada, no me lo imaginé en lo absoluto. Qué cruel eres, juego, qué cruel eres, pero así te queremos. ¿Dónde está? ¿Se fue a la verga? Ahí anda. Estándar, calidad, y eso es mero. Esa es la afinidad. Estándar lo dejas como está. Calidad es muy mala, no te preocupes porque es eso. No, calidad es el que escale con fuerza y destreza. Más o menos parejo. Pero de hecho es muy mala esa, esa afinidad. A mí no me gusta. No es de la más útil que le puedes poner. Oh no. ¿Es el afilado? Sí, el afilado es el bueno. Ah, se llama afilado. Ok, ok. Es bueno saberlo. Hay reglas. No es a cualquier cineasta de guerra. Pero sí estás bien en pensar eso. O sea, sí es bastante libre. Le puedes poner otro move, sí. No tiene que ser exactamente el mismo. Experimenta. Sí hay reglas en cuanto a qué afinidades le puedes poner a tus armas. Pero es bastante libre. O sea, por ejemplo, si pones una ceniza de guerra de fuego, no vas a poder hacer que tenga trueno, por ejemplo, el arma. No es tan así. Vamos a hacer enojar la otra marioneta, por favor. ¿Dónde está? ¿Venía de aquí arriba el hijo de zorra? Ahí está. Adiós. Ustedes no son nada. Bien. Oh no. Algo me dice que ese güey regresa. Oh oh. O sea, está bien, es esperar, pero. Oh Dios, adiós. Bueno, no, de hecho tengo fuego puesto. ¿Qué es? Buenas, buenas, Jesús. ¡Oh! Ok, dice que es eso. ¿Sí sé dónde está eso? ¿Sí recuerdo? Creí que iba a ser un... Otro tipo de mecanismo. A ver. ¿Qué? ¿Y aquí qué o qué? ¿Qué de qué o qué? ¡Ah, ok! Entonces el payaso sí regresa.
Bien, 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 bien. Ya entendí, ya entendí. Ok. Ya entendí como qué tipo de cosa estamos haciendo aquí. ¿Dónde estaba la jaula? Estaba aquí muy fácil. Oh, no. Ok, no, 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 no te quiero meter. No, 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 no. Esta es la misma partida, sí, esta es la misma. Estamos en la isla de los alquimistas. Así se llama este lugar. Es horrible. Claramente, porque hay. Cuando hay bebés, malditos con tentáculos en vez de cabezas, sabes que algo anda mal, ¿no? Quiero pensar que sería obvio que algo no está como debería de estar. ¿Será el otro? Creo que es aquí a la derecha. Mira, aquí hay un infante con tentáculos. Tentáculos. Maldito, pervertido. Ok. Creo que es allá. Ah, ya te vi. Ok. Sí, creo que. No, no abrí esto. ¡Ah! Gracias. Ahí está lo que abre, ahí está lo que abre. Ok, ¿qué hay aquí? ¿Y qué tan cursed, qué tan cursed está? ¡Oh! Eso se ve muy cursed, ¿qué es? ¡Oh! ¡No! ¡No! Ok, vamos a regresar después. Vamos a regresar después. Ustedes tranquilos. Ve que es Full Metal Alchemist, sí lo conozco, nunca lo vi. Sé que es bueno, pero eso es todo. Nunca me he puesto a verlo. La verdad. ¿Qué era? ¿No viste qué era? Era un pinche marioneta de como niño gigante. ¿Qué demonios? Ya muere. Maldita sea. Para armar el toque. Haz de cuenta que es algo así. Aquí está pasando lo mismo en la isla de los alquimistas. No son gente muy ética. Mechanical Cryptic Vessel. Vamos con Benini. A ver qué demonios tiene adentro. Sí. Yo creo que vale la pena ir a ver. Y sirve que me preparo para pelear contra la marioneta. ¿No llevaron bioética? No. Tampoco estos, güey. Esto ni siquiera es bioética tampoco, porque aprendimos que las marionetas, la fuente de energía que las controla o que les da, pues la habilidad de moverse, son almas humanas, güey. Entonces, más estúpido está. Deja tú lo que experimentaron con la enfermedad de petrificación, que era un intento de básicamente entender más el alma humana en como fuente de energía. A estos güeyes les valió. Pito. Ambas, Jesús, ambas, a cambiar el cuerpo tiene la. Básicamente hacer esa. Esa transición. ¡Ah! Es lo que causa que se pueda mover la marioneta. ¡Crossbear! Hola de nuevo. ¡Pum, pum, pum, pum!
Que solo quería un poco de almas. La verdad, gracias por el raid. Hola, hola a todos, hola a todos. ¿Cómo les va? Creo que con eso ya puedo subir de nivel. Era como 15.000. 15.900, ok. Necesito matar cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, realmente. Dime, por favor, que con eso. No. Dije cualquier otra cosa, mentí, ¿verdad? Mentí, eso fue una gran mentira. ¿Puedo matarte a ti? Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya podemos irnos. Con eso ya nos alcanza. Vi que tenía 14.000 almas y dije, seguro puedo matar cualquier cosa y estar muy cerca de poder subir de nivel. Hay que platicar con Benini, Panini, Pacuccini. ¿Has jugado esto, Crossbear? Es muy bueno. Se me cayó el agua a mi escote. Oh, Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Estoy pesado? Nah, estoy bien. ¿O no? No, sí estoy bien. Ok, ok, ok. I always welcome friends. Oh, how long do you think it would take me to decipher it? Time me. Echo, all done and all yours. Gracias. For a layman, it would have been a tough nut to crack, even for a replica. Child's play for me, of course. I bet you could make a fortune by solving the code behind it all. But ¿Qué hay, okay? Why the Grand Covenant, I wonder? Apologies, my friend. I became lost in thought. Please take it. Mechanical cryptic vessel decryption. ¿Qué dice? Orders, the train doesn't leave anymore. The merchant awaits a frozen feast in the destroyed town. No gender preference, request for bastard style stalker equipment. Refer to the daughter of the Bull family. Codename Fox Equipment. Even though she's cut ties with the Bull family, she's still a Bull. Tengo ¿El zorro? Básicamente, a ver, déjame leer esto otra vez porque sí me confundí. A Frozen Feast. Sé de qué estamos hablando. Sé a dónde ir. Sé a dónde ir. Ok, vayamos allá. Vayamos allá. Tengo mucha curiosidad de qué demonios hay ahí. Ah, no, esperen. Hay una cosa más. Hay que recoger monedas. Monedas de oro. Son cash, así es. Sale del árbol. Qué cosa más fácil, ¿no? Stalker, please. Ah, quiero comprar ¿Cuánto cuesta este? Este cuesta... ¿No hay alguno que cueste uno? Quería quedarme con un múltiplo de 8 nada más por mantener las cosas limpias, pero supongo que así no son las cosas. Ocho por ocho, 64. Es un múltiplo de 8. Bien, bien, bien. Bien, así nos quedamos entonces. No se preocupen por eso de los múltiplos de 8. No tiene razón de ser. En lo absoluto. En lo absoluto. Me parece, déjenme checar que sí siga Crossbear, porque nos aventó el raid. Según yo sí lo tengo. Seguido, pues. A eso me refiero. Pero siempre vale la pena checar.
Sí, sí lo tengo seguido. Perfecto. Espera, ¿no me sale que estabas transmitiendo ahorita? La última transmisión que tengo es de hace un mes. Tal vez solo apagó los bots. No importa. Continuemos, hay que subir de nivel y este... Miren, miren, mi nariz está enorme. ¿Podré mejorar mi... mis pórganos? A ver... No, no tengo cuarzos, ni modo. ¿Qué pasó? Nada, Jesus, nada, nada, nada. Nada más estaba checando que sí estaba siguiendo a Crossbreak que nos dio el raid, ¿no? Me acordé ahorita. Como el raid fue a medio nivel, dije, ah, ahorita no, pero ahorita ya puedo. 86. Estamos en 87, con 3 niveles más. Ok, perfecto. Estamos muy bien en cuanto a... Inside the house, creo que es aquí. Aquí debería de haber un comerciante. ¿Ya cambié el elemento de mi cosa esta? Es lo que quiero ver. Dios santo, este juego se ve tan bien. For your information. ¿Qué? ¿Estamos seguros que es aquí? Yo no estoy 100% seguro que este que es aquí, a donde tengo que ir. ¿Qué demonios? ¿Hay maneras de bajar para allá? Revisemos, ¿no? ¿Recuerdan de estos hombres? Claramente esto es la ciudad destruida, pero no sé si es la zona correcta de la ciudad destruida. Oh, no. Adiós. Estoy buscando una escalera y a un comerciante. Entonces, no era lo que yo estaba pensando. ¿Qué? ¿Por qué me hizo acercarme al... a ese títere? Eso estuvo extraño. Qué decisión tan rara. Muy bien, Maximiliano. ¿A ustedes no les recuerda ese títere? Ay, ¿dónde estás? Este es Maximiliano de Habsburgo. ¿Sí lo ven? Ah, pues aquí está Maximiliano, véanlo. Te voy a romper el arma si sigues así. ¿Ves? Ahora tú te lo hiciste solita. Quiero usar mi cuchillo. No, nada más se veía similar, pero claramente las marcas del lugar no son la misma. Vamos a tener que arrastrar este lugar. Este es el único lugar que recuerdo con un comerciante. Hay dos árboles, eso sí hay que recordar. Hay dos árboles, uno seguido del otro. Y es claramente esta zona de la ciudad. Hay varias zonas que podemos checar, entonces no pierdo esperanza. Aquí es donde rescatamos a Gepetto. Ese es el puente de los alquimistas.
Aquí había otro secreto, de hecho, pero ya ese ya lo tenemos descubierto. Dos árboles, recuerden. Dos árboles con una escalera. Los dos árboles están uno junto al otro. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me atacan todos ustedes? Bien. ¿Ven? No. Aquí ya nos alejamos demasiado. Esto se parece mucho a lo que dejaban las pandillas puestas. Ahora ya sabemos qué es eso. Enfermedad de petrificación. Esta escalera se ve muy sospechosa. Sí ven, ¿no? Va arriba. Pero me faltan los dos árboles. Arriba a la izquierda, árboles y una reja. Y eso no lo tengo. Ah, se ven muy similares, eso sí. Faltan ventanas abajo del barandal. Ok, inicié. Vamos desde el principio, ¿no? Yo creo que va a ser lo más saludable. Bueno, no tiene que ser ahí. Podría ser el... aquí en Krat. Ahora que lo pienso, esto es algo que podría estar pasando. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Iniciemos desde aquí. Tengo miedo. Siendo sinceros, tengo miedo. Ok, con cuidado. Esta zona ya es un poco más peligrosa para lo que estoy. No estoy tan cómodo aquí como lo estaría en otras zonas. Es como las pinturas de Elden, muy parecido, sí. Si has puesto atención, sí deberías de saber a dónde te está mandando, pero... Lo malo de que son calles es que todo se ve igual. En Elden sí sé, porque sí, la geografía es muy única. Entonces, sí me pasó que en Elden Ring todo lo tenía súper bien ubicado. Pero no me siento así con esta... con esta ciudad. O sea, aquí sí siento que una calle se puede ver muy similar a otra. Y la única razón por la que las distingo es por los enemigos con los que me encontré. Entonces, sin enemigos, me va a costar mucho trabajo distinguir. Krat. No hay necesidad de ir allá. Ahí sí conozco. Ah, aquí tampoco hay necesidad. Ok, claramente no es eso. ¿Lo de las pinturas? Es que sabes que recuerdas mucho las cosas en Elden cuando sabes qué cultura hizo qué y todo eso. Cuando sabes distinguir la arquitectura, te va a ayudar un montón. ¿Puedo subir de nivel? Entonces, ¿por qué lo tengo marcado? Bueno, no importa. Supongo que podemos ir ahí, ¿eh? O la calle colapsada. No creo que sea la calle colapsada, pero quiero checar un lugar. Perdón ese pedazo, sí entiendo. Es un mundo grande, es un mundo grande. Pero a veces en la foto hay marcas específicas. ¿No te ha pasado que vas a un pueblo y la iglesia es enorme y es lo único que se ve desde todos lados? ¿Y te puedes ubicar desde la iglesia? Muchas veces las pinturas de Elden Ring apuntan a lugares así. Entonces, yo pienso, ah, esto es lo que estaba usando para orientarme, ¿sí me entiendes? Así como que veo arriba y veo
En Elden Ring sí hacía eso, o sea, para saber dónde estoy, no solo el mapa, sino ves arriba. Si no has ido a un pueblito, no sabes de qué hablo. No tienes idea de qué estoy hablando, pero sí. Si has visitado pueblitos, sí has de saber. Entonces, Elden Ring tiene que escoger la iglesia del continente, por así decirlo, para que te puedas ubicar. ¿Puedo regresar? No, ¿verdad? Sería demasiado bueno para ser verdad, sí. Entonces, esa es la razón por la que generalmente en las pinturas de Elden Ring lo hacía súper fácil. Por ejemplo, la de Liurnia. Ah, ok, te pongo la primera pintura que encuentras en Limgrave. Esa es una vista de... A la derecha el Terrarbol, a la izquierda está el castillo de Limgrave. Y en el centro hay una tumba. Y adivina de dónde sales tú desde el principio del juego. Entonces, me puse en la tumba donde inicié el juego y me puse en la parte de atrás viendo algo que viera desde ese ángulo. Vi la iglesia y dije, ¡esa iglesia! Entonces, así como que vas yendo, pero aquí es donde se está poniendo más complicado, en mi opinión. Porque esa pinche escalera podría estar como en tres lugares distintos. O sea, conozco tres lugares con esa arquitectura. Nada más sé que no es la calle de Rosa Isabela porque le faltan cosas fresonas. Lo vi medio chacalón, entonces dije, ok, no es Rosa Isabel, pero... Sí conozco dos zonas de la ciudad. Ve esta arquitectura. Ok, ve esta arquitectura. Y luego ve esta pinche foto. Supongo que hay una pista ahí que dice que el tren ya no va. Entonces puede ser que esté cerca del tren. Entonces debería de buscar cerca del tren, la verdad. Eso sería lo más sabio. Hagamos eso. Sí, todo lo que es adentro de la ciudad, arquitectónicamente, como que se parece un montón, ese es un pedo. Aquí había un comerciante, ¿no? O estoy loco. Déjenme ver. ¡Ah! ¡Hola! Buy something. Él no tenía nada especial, eso sí lo recuerdo. Pero como la nota mostraba un comerciante. Sí, no, esto lo voy a tomar como último recurso. Vamos a la estación de Krat, porque es ahí donde porque menciona que los trenes ya no se van, entonces creo que seguramente vamos por ahí. Y seguro es justo fuera de Krat y un poquito adelante, creo que eso es todo. Deberíamos estar cerca de ahí. El Okni, hola, ¿cómo estás, Okni? ¿Cómo te va? ¿De quién es esta estatua? ¡Es Antonia! ¡Guau, Antonia! La isoprota, sí, la isoprota. Ya saben. Gracias, Okni, por el raída. Ustedes ya siguen a Okni, ¿verdad? ¿Son títeres o es carne? ¿Cómo explicarlo? Voy a estar pegándole al metal o a carne, no sé, no importa. ¿Qué? Ven. Esa madre se levantó. Ah, estos son títeres los de aquí. Tenemos una mezcla. Aquí. Vamos a darle toques, ¿no? Toques. ¿Qué? Exploremos la ciudad. Sabemos que es cerca de aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado, eso sí. Las cosas de la zona de aquí son peligrosas, entonces... A pesar de que ya hice el nivel, sé que hay que tenerle respeto. Al mar no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Jefe, ya los toques. Ese perro, ven. También. Okay. Ya podemos ver la arquitectura y ver si encontramos una escalera con dos árboles.
Y en el barandal a la derecha de la escalera. Oh, qué miedo. ¿Qué traes puesto? Disrupción, sí, pero no quería que esos perros me interrumpieran mientras estaba explorando la zona de nuevo. Aquí no hay escaleras, yo creo que me puedo ir con calma. Afilemos el arma. Ahí está. Les voy a contar lo que está sucediendo aquí. ¿Me dieron una foto? Esto es extra, esto no es necesario hacerlo. Al parecer hay un tesoro que pertenece a la familia Wolf, en donde está esa foto. Entonces, ¿cómo está esa mecánica del afilado? Ah, tus armas se van degradando mientras vas peleando. Y se pueden romper. Distintas armas son, más frágiles. Realmente no importan como que cuando vas explorando niveles. Pero luego en jefe sí me ha pasado que se me acaba el arma. Entonces, he aprendido a buscar un espacio en los jefes para afilar mi arma. En lo que están haciendo su desmadre. Ok, aquí me suena a que tal vez encontramos una... No mames, ya venía de aquí, güey. ¿Estos güeyes saben a qué me recuerdan cada vez que me los topo? No sé de quién es esta rola, pero empieza así como que... Y entonces, siempre que escucho esos güeyes, mi cabeza la hace... Y empieza... ¿Ya saben? Ok, vamos a checar la calle de acá. No recuerdo el nombre, pero sí sabes de qué hablo, ¿no? Es cuando escucho esos cabrones y... Ok, voy a ir a agarrar a este güey. Y escúchenlo. Díganme que no está muy cerca. La última parte del grito. Entonces, esos güeyes me cabezan eso. Pero la afilada generalmente no importa nada. Pero algo interesante de la afilada, Jesus, es que puedes darle un elemento a tu arma. Down with the sickness. Sí, era down with the sickness, ya recordé, tienes toda la razón. Entonces, sirve para darle un buff. Sospecho que está aquí, güey. Sospecho que todo el desmadre va a estar aquí. Estas chingaderas. Hay que matar todo rápido. Desgraciadamente, no nos queda de otra más que hacerlo. Porque aquí es difícil como que correr así nada más. Saben, voy a encargarme de ponerme la ampolleta que quita disrupción. ¿Tenías razón? ¿En qué? Hay muchas cosas de las que podría tener razón. El rollback de Tekken 7 es rollback de la casa. ¡Sí, güey! Yo les dije, ustedes están como niño con juguete nuevo. Les encanta todo porque es nuevo. No están analizando las cosas, objetivamente. Yo les dije. Yo les dije, güey. Verga, güey. Pero no me hacen caso. Me estaban diciendo ahí en el Thunder, no, güey, si es otro rollback, se siente bien distinto. No hay lag. Los números no mienten. Los números no mienten. El rollback de Tekken 8 es el rollback de Tekken 7 con un parámetro movido. Un solo parámetro movido. Sí, o sea, no es exactamente el mismo, pero es... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué acabamos? ¿Qué estamos viendo? Ok, dos árboles. Arcos, ventanas en arco, abajo de un barandal. Y este barandal tiene la misma ruptura a la mitad. Ok. Ok, ¿lo ven? Es aquí. Órale.
Si puedo pasar sin que nadie más me moleste, estaría excelente. Muchas... ¡Oh! Oh, creo que hay un comerciante aquí, ¿eh? Who are you? I make deals only with established clients as a rule. What? Why are you showing me that? That's too suspicious for me. I'm not interested in third-rate stalkers. Show the weapon. Who are you? What? Why are That's you... too suspicious. Ok, ¿el zorro qué usaba? Nunca me he fijado en el arma del zorro. ¿Qué traías tú? Yo sé que el gato tiene un tridente. ¿El zorro qué tenía? Que su puta madre. ¿Qué tenía el zorro? ¿El zorro tal vez tenía un sable? Tenía un arma de, de una mano. Eso sí recuerdo. Tal vez la descripción de las armas nos dice algo. ¿Están viendo? ¿Sí ven todo lo que les enseño? Así lo aprendí. Hice esto en Dark Souls, en Elden Ring y todo eso. Y te lo aprendes porque hiciste estas idioteces. Ok, esto no es. Estoy leyendo las descripciones. Head from the defense of batons used by Krat Police. Ok, vamos a jalar todo, jalar todo, jalar, 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 jalar todo. Ok. ¿La descripción? Ok. Reaper Blade. Soldier. Ajá. Aristocrats. Ok, ok. Esto podría ser. Wi-Fi still unplayable, I've heard. And people with bad PCs too. Krat Police Baton have? No. Fire X Blade? No. Claramente no. Electric Coil Stick have. Military Shovel, Big Pipe, Dancer. Esto podría ser. Greater the Fate? Creo que la descripción sí nos va a decir quién la usa. Spear of Honor. Sabemos que es de los Bastards, entonces capaz que esto lo usa. Benini. The Aris Bastion remembered that is a work of art represented the city of Krat. Voy a intentar esa arma, ¿saben? Hay varias armas que podemos usar como... como para probar estas cosas. Ajá. Codename Fox Equipment. ¿Cómo ve el Monchi? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Que su puta madre. Pero su escena está bien buenota, así que le doy puntos por eso. A mí no me gusta tanto su escena. O sea, sí sé que está bien buenota, pero no es de mi gusto personalmente. Es demasiado extrovertida. No es tanto la apariencia, ¿me entiendes? Su forma de ser puede ser suficientemente repulsiva. Como perversidad. Lily es mayor de edad. Hasta Harada se sorprendió de que la biografía dijera que tiene 16, güey. Él creía que tenía 25, una cosa así. Hay una entrevista donde él se queda. ¿Lily tiene cuántos? Estás loco. Vamos a probar esto. Who are you? What? Why are you? Okay.
Tal vez es esto. Esto es lo que está besando el gato, pero. Who are you? What? Why are you two? Demonios. Ah, estoy probando todas mis armas con este güey. esto dijo que era un stalker bastardo, entonces este. Who are you? What? Why are you showing me? Demonios. ¿Te gusta? A mí no me afecta que a ti te guste. Puppet Saber. ¿Qué otra cosa es como de nobles, güey? Who are you? What? Why are you showing me that? That's too sus. Ah. ¿Qué tal así? Who are you? What? Why are you showing? That's too sus. A mí me afecta que a ti, ¿no? Ah, ok. ¿Qué más puedo decir más que Aok? ¿Será esto? Hay que leer la descripción. Adorned by the leader of the bastards. ¿Podría ser esto? Lo dudo muchísimo, pero. Who are you? What? Why is too. Su voz, odio su voz, güey. La odio. No me digas que esto era lo que tenía el zorro. Who are you? What? Why are you? That's too sus. Ok, ¿saben qué? Estamos a punto de encontrar al zorro, entonces algo me dice que ahí vamos a saber qué era lo que usaba. Entonces vamos a tirar nuestras armas. Vamos a continuar con el nivel que estábamos haciendo. Y a partir de ahí vemos qué demonios está pasando. Porque ya nos encontramos al gato. Nos falta el zorro. Tal vez ahí podemos ver qué arma traía el zorro y con eso ya podemos identificarnos. Esperen. Quiero intentar una idiotez. Dudo muchísimo que esto sea el caso. Ok. Si ves que el gato siempre está con el zorro. Ok, esto es. Básicamente estoy vestido como el gato. Tal vez él reconoce al gato como un amigo. Es decir, traigo todo lo del gato. Traigo la armadura del gato. El de este del gato. Y su arma. El de este, la máscara. ¿Quién sabe? Así era Dark Souls, güey. Cuando salió Dark Souls y estaba lleno de estas idioteces. Así estábamos haciéndole, pero quítale internet porque no había tantos jugadores. Era todo un todo mundo estábamos intentando todo tipo de cosas. Es como la mejor fase del juego, cuando no sabes nada. Es la razón por la que luego me están dando tips y digo, para. No quiero saber porque encontrar cosas por tu cuenta luego es así como que la magia. Vamos a ver si esto es suficiente. Sí, me dejaste en paz, sí. A ver, no creo que esto funcione, pero quién sabe, ¿no? Who are you? What? Why? Okay. El zorro, ¿qué arma tenía? No he peleado nunca con el zorro, pero me lo he encontrado varias veces. Y debe de tener un arma ligera. Porque no la trae en la espalda. Eso sí lo recuerdo. Y creo que traía una especie de sable, pero es muy posible que yo no tenga el sable. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Sí, vamos a buscar al zorro. Voy a usar mi katana. Bueno, ni siquiera es una katana, es algo coreano. ¿Cómo se llama esta espada coreana? La katana coreana, quién sabe, ¿verdad? Pero cuando lo traía, la chica de.
Ok, les cuento, esto estuvo interesante y fue una interacción que me topé por accidente. Ella, cuando platiqué con ella, la primera vez que estaba usando la katana, ella dijo, oye, tu sable, yo lo conozco. Y es porque ella es de ahí. Ella vino de niña, entonces no conoce cómo hacerlos ni nada, pero dijo, eso trae un poco de mi ancestría y ese tipo de cosas, ya saben. Vaya, vaya, sí, a mí también me llamó la atención. Dije, qué chistoso, que haya se ha dado cuenta de mi arma. Eso es un buen toque de detalle. Que los NPCs reaccionen a tu build. Eso me gusta. ¿No les gusta mi espada con sus listoncitos? Se ve lindo. Es más lenta que mi rapier, pero... ¿Qué les puedo decir? ¿Saben qué? Vi esas cosas grandes y dije... ¡Adiós! Hasta la próxima. Bien, vamos. Lo bueno es que recuerdo cómo regresar a donde estábamos. Estoy listo, estoy listo. Órale, güey. Ok, tranquila, tranquila. Regresa y está esa madresota así. Sí es un pinochito, ¿verdad? Miren, sí es un pinocho. O sea, sí en la nariz, ¿no? Pero trae el mismo, me recuerda mucho al pinocho de Disney. Que no hay nada. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sabes? Esta katana sí es bastante frágil. Balance crank. Estoy checando que ninguno de ellos sea el zorro. El zorro está cerca. ¿Qué? ¿Qué es esa madre, güey? He entendido. Okay, ¿qué me está disparando? Bien, bien, bien. ¿Ven?
Así utilicé el poste. Bien. Esa madre me dio mucho miedo. ¿Los tienen guardados en jaulas? Esa madre ya no vuelve a salir, no sé, güey. La neta es que no tengo idea. Por eso no me quiero morir. O sea. Ok, no veo nada extraño. No es tan grave si me muero, pero. ¡Demonios! Debí de haberme ido para atrás desde el principio. Moonstone. Perfecto. Ok, me voy a ir por abajo primero. Porque podría ser una... Ajá, ok, vamos arriba. Ok, una, es una trampa. Ok. ¿Sí le ven? Ojo, la trampa todavía no está completa. Desentergo chunk. It's a trap, a huevo. Ok, eso es un atajo. Nos va a regresar a donde estábamos antes. Entonces no quiero bajar. Pero lo desbloqueamos, entonces este. Tengo buenas esperanzas de que voy a lograr a terminar la zona. Ok. Ven aquí. No quiero pelear contigo con. Con esa madre en line of sight. Ya aprendimos a no estar cerca de esas chingaderas. ¿Cuántos más hay? Hay uno. Cuento uno. Rush. Rush B. Su cableat. ¿Qué? ¿Vieron eso, verdad? ¡Qué chingadera! Eso está muy mal, ISP. Estaba muy impresionado. Hasta que decidiste hacerle el loco a un enemigo que ni cerca estaba de mí. Así de la nada. Atrás de mí. Elden Ring tiene el mismo problema, para que sepan. Es algo que no me molesta mucho del loco del Elden Ring y por eso no lo uso tanto. Ahora ya aprendí que debo de tratar este juego como Elden Ring en cuanto al loco. Este... El Locon, en vez de irse por el enemigo que estaba cerca de mi pantalla, o sea, en el centro de mi pantalla, se fue por algo que estaba atrás de mí. Y pues... Ok, va. Ya aprendí que ahí no debo de usar Locon. Es más, Rush creo que no es la estrategia por el... Creo que voy a tener que hacer algo, este... De rango, pues. Aquí. Increase consumable effect duration. ¿Tenemos eso? Sí, tenemos este. Lower ergo energy loss, fabled catalyst. Voy a tomar este. Bien.
Vamos por nuestras almas. ¿Qué armas de rango tiene? No demasiadas, pero... sí tengo una pistola. Pero no me gusta usarla, es muy pesada. Y no la puedo cambiar así fácilmente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero tengo bombas que puedo lanzar. Ese es mi plan. De hecho, mi plan no son las bombas, son unas... Ahorita te muestro. Ajá. Unas agujas es la mejor manera de ponerlo. ¿Qué, por qué eso está vacío? Debería de estar esto. Qué bien. Son estas agujas. Son muy buenas en mi experiencia. Y justo como estamos en un lugar muy ajustado, voy a usar mi rapier. Demonios. Me da miedo atacarlo por esa razón. Vengan. ¿Puedo hacerle lock-on? Perfecto. La música una joya, de verdad que sí, Este juego tiene una super música. Hija de perra, güey. ¡No! ¿Vieron eso? Yo creía que era veneno. Me di cuenta que era disrupción hasta después. ¡Pinche mariposa! Dije, ah, es veneno X. Lo vi verde. No lo vi amarillo. Entonces, No importa, tenemos más agujas, güey. Es la de menos. Acércate. Tú. La pelota, tal vez. Quiero mis almas. Luego vengo por esa mariposa. ¿Qué? ¿Eres así de maldita? Ah, ok. ¿Eso no la mató? Maldita sea, ¿qué? La razón por la que estoy haciendo eso es por la maldita mariposa. Si no, no me molestaría tanto. O sea, por hacer eso, vale madre, sí, 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 sí. Esto va a requerir varios intentos. Bueno, ahora tengo mis almas, entonces, digamos, finalidad primaria cumplida. Realmente no fue tan malo que estuviéramos en esta situación. Mismo rollo, compré un chingo de agujas, Entonces tengo como 30.
Una tontería, sí. Y de hecho tal vez pueda ahorrarme agujas porque él se acerca. Chingos y chingos, sí. Sí, yo muchas veces compro y crafteo muchas cosas de que son consumibles o que puedes usar para lanzar. No puedo lanzar otra cosa. Oh, esperen. Se me había olvidado eso. Half Moonstone. Ni valió la pena, güey. Ni valió la pena, pero bueno. Ahorita bajamos. Ahorita estoy viendo qué tanto hay aquí arriba. Ya veo. Ok, aquí la trampa era que nos ponían a bajar. Entonces, chamba, para eso sí es un material que yo no necesito. Creía que iba a ser algo más interesante. Pero bueno, ¿qué te digo? Así es esto de los chicharrones. ¿O es de las gelatinas? Digo, para algo compramos las bombas, ¿no? ¿Tenemos termita? Digo, de nuevo. Para algo las tenemos. Les diría lo mismo en Dark Souls, No tengan miedo de usar sus ítems. De verdad. Mucha gente no usa ítems y luego se queja del juego. Y yo así, ¿no le aventaste una bomba? Y ellos, ¿una qué? Sí, ¿ve eso? ¿Tiras esta bomba? Adiós, ya la tengo bien suavizada. Son caras, por eso no las uso todo el tiempo. Pero sí tengo más o menos una idea de cuándo vale la pena. Y esta era una de ellas. Red Fox's Amulet. ¿Y eso qué hace? Fortress Motivity and Technique. ¡Oh! ¡Wow! Sube 3 de cada uno de esos stats. Eso me hubiera servido hace mucho tiempo. Pero son 6 niveles, güey. O sea, eso no son... Eso no es una trivialidad. ¿Te puedo traer? No. ¿Puedo ir yo a ti? Adiós. Muy bien, continuemos. No hice bien el parre. ¿Abajo qué? Parecía que iba a salir algo de esa esquina. ¿Qué? Primero me aseguro que no haya idioteces, ¿me entienden?
Esto sí vale la pena. Full Moonstone. ¿Qué demonios, güey? ¿Qué es esto? Quiero saber. Necesito saber. Ok. ¿Están listos para un experimento? Okay. Nunca he hecho esto en este juego. Demasiado arriba. Ok. ¡Demonios! Es demasiado difícil apuntar en este juego. Bien, ok, ni modo. No digan que no intenté hacerlo de la manera fácil. ¡Ay, no mames! Hay que esperar a que se nos acabe el break, porque Dios santo. Más te vale valer la pena, Dios santo. ¿Cuarzo? Sí. Ok. Te acepto un cuarzo. No, es que gastarse el enemigo no fue tan malo, de hecho. Fueron peores los dientes. Pero ese cuarzo sí valió mucho la pena. Los cuarzos son muy fuertes. No estando gastando muchas bombas. Creo que tengo suficiente para un nivel, pero el siguiente nivel, en vez de niveles, voy a comprar mis bombas. Realmente me siento suficientemente poderoso en general. Ya llegué a los caps de daño. Bueno, mi cap de daño para destreza. Pues ya no tengo que subir destreza. Tengo un poquito menos de vida que el cap. Dios. ¿Qué traes ahí? ¡Oh, Dios! Ok. ¿Le dijiste como cuando le dices a Abdul? Sí. Pinche cosa, no sé qué trae ahí, pero qué miedo. Subblade. Las bombas ahí tiraron bastante paro. Me hubiera gustado tener más bombas, pero bueno. Les digo, bombas, bombas. Bombas, alfileres, todo lo que puedan tirar es súper bueno. En Dark Souls 1 no tanto, pero a partir de Dark Souls 2. Bloodborne, las bombas Molotov, ups. Esas madres, güey, uff, papá. Sí, güey, no, entre streams farmeo bombas. Literal farmeo bombas, o sea, es lo que hago. Bombas y resinas. Que debí de haber usado una resina contra ese güey, pero
Soy más tacaño con las resinas, la verdad. ¿Qué hay aquí? Esto parece ser un atajo. Esto debe de bajar, ¿no? ¿Qué? Disculpe usted. Voy a bajar de nuevo. Cuando dije que eso parece ser un atajo, parece que no le atiné. No le atiné, ¿verdad? Creo que no le... ¡Órale, güey! Pues ¿cuántos pisos vamos? ¿Qué es esto? ¿El WeWork de Reforma? ¿O qué fre...? Oh, Dios santo. Ok, ¿me quedó claro dónde estamos? Lo bueno es que podemos descansar. Es un jefe. Luego lo vemos, ahorita realmente no es lo que me interesa. La primera persona que ha sido completada. Voy al nuevo mundo, ok. Luego vemos eso. Bajemos. ¿Cuántas bombas tenemos? Quiero ver si realmente necesito comprar. Tengo 21, 14, 19. Me gusta tener 20 bombas generalmente. Entonces eso es bajo. También de agujas estamos un poco bajos. Estamos bien de resinas. De hecho, he sido muy tacaño con las resinas. Podría comprar bombas, supongo. Sí, compremos bombas. Eso sería saludable. ¿Cuántas bolas tengo? 10. Estoy bajo en bolas. Esas bolas no las uso mucho porque no son para daño. Carcass Body Fluid. Ah, qué chistoso. Nos están dando bombas. La primera en ser completada. La primera en ser completada, ¿eh? Ok. Vamos a comprar bombas entonces. Realmente no importa dónde vayamos. Vamos a gastar nuestro dinero. Quiero tener 20 bombas de cada tipo. De ácido realmente no importan. Esas no me preocupan. Me preocupa que el jefe esté justo junto a un Stargazer. Entonces eso nunca es buen indicio en cuanto a dificultad. Vamos a la calle Malus. Malum, no Malus. Malum District. Aquí arriba hay un comerciante y pues voy a aprovechar. Creo que vamos a pelear contra el zorro, ¿eh? Creo que ese es el jefe. Attribute Resistance Sample. Para mí tendría mucho sentido. Le di una vuelta porque vale la pena. Bombas. Pelotas. Voy a comprar dos más. Pero mi preocupación principal son las bombas. 20, 20, 20. 4... Dije que estaba un poquito bajo en agujas, pero no los uso tanto como para realmente preocuparme. Termita. Significa que la cosa contra la que vamos a pelear seguro está viva. No dudaría eso. Entonces, voy a utilizar fuego. Esto tal vez se mantiene. Vamos a hacer ciencia, supongo. La primera en ser completada.
¿Quién podría ser? Yo sospecho que es la zorra. O sea, el zorro. Por eso digo el zorro, para que no se dé así. No sé si vamos a necesitar ¿A qué tipo de resistencia vamos a tener que atinarle? Pero... ay, esto se va a poner bueno. ¿De verdad? ¿Y no estoy pesado? Yo pensaría que esto me pondría muy pesado, pero bueno. Eso es 28. O sea, literal, ok. Ok, tengo la reducción física más grande que hay. Y el resto no importa. Esto me pone como slightly heavy. Eso no me gusta, pero... supongo que podría ser una daga. Slightly heavy, ok. Bajemos el marco. Slightly heavy. Ok. Con este sé que ese me tiene ligero. Sí. Ok, supongo que ese va a ser el sacrificio que vamos a tener que tomar. Bien. Vamos a ver qué es esto. Puente. ¿Qué demonios es esto? No le atiné a mi apuesta. Esta cosa no está viva. ¿Qué chingados es eso? No tengo idea. Pero parece que vamos a necesitar resistencia eléctrica. Ah, no, creo que sí está viva. Laxacia de complete. Ah. Voy a mantenerme choqueado, está bien. Wow. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Que no puedo mantenerme ahí. Ok, claramente el fuego no es un problema para ella. Hagamos dos golpes. Ah, ya veo. Se va adelante. Estuve muy cerca.
Intentemos electricidad. Yo creo que vale la pena intentar electricidad. La amo. Ni siquiera la conozco bien y ya la amo. Ok. Yo creo que vale la pena intentar electricidad. Ver qué hace eso contra ella. Y no cheque el daño, desgraciadamente. No sé qué anillo utilizar contra ella. Escuché su voz, es una ella. Creo que está viva. Entonces vamos. ¿Has visto la película de Up? Claro. ¿Te recordó a la película de Up de alguna manera? O sea, yo no lo veo, pero... Eso drena mi Fable. No sabía, ok. Ni lo uso. Oh, qué tardado. Ok. Eso estuvo chingoncísimo. Ya valí pito. Un corto de Doug, el perrito que cuida unos cachorros, y les dice: te acabo de conocer y ya te amo. Ah, claro, sí. Eso lo dice Doug también en Up. Claramente no tengo que estar en su línea cuando está haciendo eso. Porque es muy lineal, ya lo evité una vez. Entonces, parece que los elementos en sí no son muy buenos contra ella. Voy a intentar otras cosas. Eso, ajá. ¿Hace eso ella? Ve. ¿Qué? Papá. ¡Demonios! Voy a aprender a hacerle parry a eso, van a ver. ¡Ah!
¡Le hice parry! ¡Ese es mamá! Ok. ¿Sigo vivo? Sigo bien vivo. Sigo vivo, cabrona. ¿Qué demonios? Ah, ya veo, ok. ¿Segunda fase? Está viva, ok, ok. Sí le atiné bien a mi, a mi amuleto. Ah, no, esa foto no salió bien. Your sword, Lexasia, swears to protect this tower. Ven para acá. Quiero ir contigo. ¿Ese es un clásico? ¿Ven? Traté de hacerle parry a eso. ¿Por qué? No hay razón. ¡No! ¡Véanla! ¡No fue el amo! ¡Es bien rápida! Ok. Creo que tengo una idea. El fuego sí era lo correcto. Nada más que no hay que usar esto hasta que esté bien despierta. ¿Tiene sentido? En cuanto a consumibles, necesitamos algo contra shock. ¿Qué es esto? ¿No tengo estas? ¿Se me acabaron? Qué estúpido estoy. Debí de haber comprado de esos. Todo lo demás está correcto. Tal vez necesito emergencia de Benini. Que ya sabemos más cosas. Me parece que este amuleto sí está bien. Pero creo que como voy a estar choqueado muchas partes de... del tiempo, tal vez este amuleto para... que el shock no me pegue tan duro va a estar bien. En vez de más daño. Ven, Lexasia. Parris mamalones, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Es el séptimo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! En el séptimo, ok. ¡Ah! No hice bien el dodge. Ok, no importa. A eso me refiero con que me va a hacer shock. Pero ya tengo un amuleto que más o menos mitiga ese daño. Demonios. Creía que podía ponerme ahí, pero no. La explosión sí es...
Tengo que aprender a hacer ese tatuaje. Ven. Ah, otra vez. Una oportunidad para aprender el dodge. Ah, lo hago muy tarde. Les hace mucho daño y entonces hay que aprender a esquivar, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. No es el parry, pero ese no era el punto de esa parte. ¡Demonios! Tengo que aprender a hacerle. Van a ver que mientras va pasando el tiempo voy a hacerle ¡piam! 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 Vete a la verga, Alexia, o como se llame. Me encanta. Me gusta aprender estas peleas. Está de huevos. No creo que la mate, güey, la verdad, dada la hora. Pero vamos a aprender. Vamos a aprender a pelear contra ella y eso es lo que importa. El parry. Ajá, bien hecho. De nuevo, el parry es lo que me importa. Ok, guardar distancia ahí es bien importante. Eso fue mi culpa. Hace 5. Y después lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego hace 2. Eso. Cuenten 7. Eso es importante. No le he visto variar. La patada casi no baja vida. Ah, quería hacerle parry a esa madre, pero estaba muy lejos. Demonios. Adiós. Eso de morir electrocutado no suena tan mal, no. Vete a la verga, no, 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 no. Me van a ver morir antes porque en vez de estar haciendo... Ok, no es que esté empeorando en la pelea, les estoy explicando el proceso. Estoy intentando otras cosas, nuevas. Que claramente van a tener más riesgo justo por la naturaleza de no ser algo que tenga practicado. Pero, mientras más pase el tiempo, van a ver que esas cosas nuevas van a estar practicadas. Y va a estar bien chingón una vez que salga. Brinca. Ok, explota. Está. Hicimos el parry justo cuando yo lo quería. Parry. ¿Ven eso? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno. Me falló un parry, pero claramente logré lo que quería. ¡Ah! Me tardé demasiado en ese parry. Está bien, vamos a aprender. Ok, sí puede spamear ahí. Van a ver, o sea, ¿me podría salir? Pero la verdad es que quiero, sacarle jugo a los parries. Sobre todo cuando me da mucho espacio para hacerlo. No mames, que lo hace 3 veces. Hija de zorra. Estoy electrocutado. No me salió el parry. Ni modo. 3, 4. Ya va a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Es el séptimo cuando va a acabar esto. ¡No! Van a ver cómo me lo voy a aprender. Van a ver.
¡No! Ahorita voy a encontrar una ventana de cuándo hacer el Charge R2. Que creo que aquí puedo. Aprendí del espadón que usa. Creo que ese ya lo tengo dominado. Ah, traté de hacer parry, no me salió. ¿Vieron esos parries? Ya los sentí bien acá cuando estaba haciendo los strings y yo estaba... ¡Fium, fium, fium! Quiero aprender el de los 4 golpes. Bueno, son 7. ¿Cuántos son 7 más 4? Son 11 golpes. Imagínate hacerle parry toda esa mamada, güey. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Quiero hacerlo. Estaría muy chido. ¡Brinca! Desgraciadamente no me salió el parry. Ok, después de la patada siempre puede ser parry. Bien. 3, 4, 5. Ese es el que le quiere hacer parry. Demonios. Voy a intentarlo. Suena que va a estar bien chingón cuando salga. ¿Ok? Quiere hacerle parry a eso, pero... Demonios. También demonios. Ok. Lo intenté. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ese está bien castigado. Demonios. ¡No! Se le romperá el arma. A todos los jefes se les rompe el arma. A todos. Eso es algo que leí en un review. Entonces, yo creo que sí es posible. No creo que con todos los jefes sea lo más fácil, pero... A todos sí. Ella me emociona. Ven, dame ese parry gratis. Dije parry gratis y luego la cago en la parte fácil. ¿Qué la cago ahí siempre? Maldita. ¿Y si voy hacia ella? Demonios, lo hace 3 veces. Ok, eso es lo que pasa si vas hacia ella. Hemos aprendido. Ok, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, empezó bien, ¿no? Como que ya veo algo prometedor ahí. Cuando me toca puedo empezar el bloque.
No manches que sí le hice el parry, güey. Qué miedo. Ese no fue parry, fue block, pero... Haz el string, por favor. ¡No! Me voy a aprender el ritmo, van a ver. O sea, son cuatro en un ritmo muy lento. Y luego el después los siete que siguen empiezan lento y van subiendo, va subiendo el ritmo. Está chingoncísimo. Como que el primero lento es muy lento, sí. Y eso es lo que me saca de pedo y por eso me pega. Es muy importante obtener este parry, ya vi eso. De verdad que sí. Este parry es bien importante. Demonios. Dios. Está súper truculento. Ay, de esa siempre se tarda, ok. Esta es la prueba. ¿No hizo el brinco? ¿Qué te perdiste? Sigo aprendiendo el moveset de esta vieja. La amo. La Malenia. La inspiración es clara, ¿no? Tienes que esperar un poquito ahí. Me gustó ese parry. Ese deflect estuvo tardado. Ok, si me voy hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. ¡Ah! Ya lo siento más dominado. Ok. ¿Qué crees que estás haciendo, Malenia? ¡Demonios! ¡Au! Ese lo sentí súper bien, el último. El último lo sentí muy, muy bien. Ya dije, ya lo entendí. Y si me pongo atrás un poquito para que los dos wifen, los dedos del principio, ya está más fácil el que sigue porque no hay lentos. Entonces, creo que en vez de hacer todo el string voy a hacer eso.
Y si le puedo romper este, el arma, eso estaría chingoncísimo. De verdad que sí, ven. ¡Bríncale! Uno. Un, dos, tres. Ah, casi. Es casi lo que quería hacer. Estoy buscando algo que sea consistente. Bien. Me gustaría hacerle parry a eso, nada más porque se vería mamalón. Demonios. Ah, lo intenté. No le pego porque ya vi que triggerea este un segundo intento. ¿Brinca? Ah, casi lo logró. ¿No patadas? ¡No! ¿Qué? ¿Brinca? Ese siempre me hace dudar. Okay. Solamente dos golpes y luego... Ya van dos veces que hace eso en esta pelea, creo. Solo del poco daño que le estoy haciendo. Creo que puedo hacer esto. Ah, no. Sí me pega. Cuando esté esperando eso, podría usar la oportunidad para afilar. Que siempre se tarda tanto. Ese sí lo puedo cargar. ¡No! Ahora hay que aprender dónde puedo afilar el arma. Ya tengo más o menos una idea de cuándo le puedo hacer parries, lo cual está excelente. ¿Cómo se llama? ¿Alaxia? Mañana no voy a tener la misma memoria muscular, está bien, pero... Va a estar bien chingón. Demonios. Cuatro. ¡Ja, ja! De hecho, eso estuvo muy bien. Me pegó otra vez. Eso es lo que queremos evitar. Eso está muy bien. Ese siempre me permite afilar mi arma. Ya aprendí a hacerle deflect a eso.
Okay. Okay, ese todavía no me acostumbro al retraso. Perdón por el retraso de X2. 2, 3, 5. The arm of God, Me pregunto si sí le puede romper el arma. Estaría como mamalón. No tengo el build para hacer eso. Porque hay perks que tienes que tomar, pero... me gustaría Me pregunto si es algo viable. Hola, gracias. Ah, ¿por qué siempre le cago ahí? Es la parte fácil. ¿Qué? Au. Fue de alto riesgo lo que hice. La música está mamaloncísima. ¡Demonios! No debí de haber esquivado, debí de haber confiado en mí. ¡Demonios! Esa última parte la tengo que trabajar mejor.
¡No! ¡Me morí! Ok, no morí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando hace el brinco, debería de lo que debería hacer es afilar mi arma. Eso es lo que debería de hacer. Y también cuando le hago stagger, debería de aprovechar de la misma manera. Ahí tengo tiempo de afilar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo conté bien? Ok, sí tengo tiempo. Estamos midiendo el tiempo. ¡Demonios! No creí en mí. ¿Ahora sí vamos a matar? Yo digo que ahora sí vamos a matar. Vamos a ver cómo nos va. Y yo sospecho que fuego es el elemento que necesito. Creo que ya tengo más o menos una idea de qué puedo hacerle parry de manera consistente. Que no, etcétera, etcétera. Entonces ven, la Xacia de Complete. ¡Demonios! ¡No! ¿Por qué esquivé? Tengo que confiar en mí. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que confiar.
Warship Sir Manus. ¿Cuál es el...? Demonios. Estoy tratando de reaccionar. Tal vez no debería. No lo hagas varias veces, por favor. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demonios. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ha 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 ha.
Okay, ¿listos? ¿Vives con eso siempre? ¿Qué demonios está pasando aquí? Es todo un moveset distinto. ¡Wow! ¡Qué diferencia de velocidad! El inicio tengo que aprender a hacerle parry. Dios santo. Se me acaban todas las curaciones al principio con fase 1. Si cambia de dirección en tu cara, sí lo amo. Se fueron muchos parries, eso me gustó. Demonios, eso fue mi culpa. Lo hice demasiado temprano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Brinca? Demonios. Tarde. O más bien lo hice justo antes de cuando debería. Oh, esta vieja sí está está mamada. Es como si Malenia fuera obligatoria. A ver, iba a decir 1:30 y dejamos los intentos. Último intento, desgraciadamente. Chicos,
¿Estuvo mal? Me arrinconó bien feo. Todavía estoy arrinconado, güey. Créanme que todo eso no fue a propósito. Estuvo tan cerca de ser, de estar chido. ¿Corre? ¡No! Quería acercarme para que sea más fácil esquivar y voy... Me le pongo en la cara, así bien fácil. Un día voy a aprender a hacerle parry a toda la secuencia. ¡Demonios! Íbamos bien. Okay. ¡Demonios! Tenía esperanzas de que estando abajo de ella tal vez no me trajera también. Ya veo, ok. Mañana vamos a aprender el resto del moveset. Va a estar bien bueno, van a ver. Nos vamos a divertir de lo lindo. Voy a aprender a evitar todo esto, pero ya van a ser las 2 de la mañana, entonces tengámonos un poquito de respeto. Sí. Yo voy a farmear así como que bombas y todo eso y fregaderas del árbol, ya saben, y toda esa onda. Entonces, y ya mañana vamos a estar así súper, súper surtidos.
para esta madre. Voy a ver qué tan mal es ella contra decaimiento. Algo me dice que una vez que ya ya no tiene armadura, ya básicamente es gratis a muchas cosas, pero vamos a intentarlo. Ok. Según yo no hay nadie ahorita, en transmisión. Vamos a checarlo. Mi perro ya viene a preguntarme si estoy ocupado. Hola, perrito. No, no hay nadie a quien podemos hacerle raid. Hola, perritos. Les he mostrado que ya tengo dos perros. Abdul, ven. Abdul, ven. Abdul. Ok, ya te tocó a ti, Jolín. Te igual el segundo perro. Perro. Ven, Jolín. Sube, Jolín. Quieto, Abdul, quieto. No, quieto, Abdul, quieto. Ah, no te caigas. Vamos, pues. Muy bien, Abdul, muy bien. Aquí. Eso. Sale. Está chiquita, así es. Hola. Hola, chiquitita. En los vidrios. Que les vaya bien.